¿Qué tal amigos sean todos bienvenidos una vez más a su programa Fe y Razón un programa dedicado al estudio y el análisis de temas históricos sociales científicos pero principalmente fundamentado en la palabra de nuestro señor jesucristo en la palabra de dios y hoy traemos un tema muy importante un tema que vale la pena analizar reflexionar en términos de el contexto histórico en términos de lo que significa el sentido de la fecha más importante la temporada la época más importante del mundo cristiano hoy vamos a analizar el tema de el sentido de la navidad y para ello tenemos a nuestro invitado ya eh, de honor fijo con nosotros el pastor Joel Puello quien nos va a ayudar a entender y a analizar eh, el sentido de la Navidad y el contexto histórico de la época en la cual nació el salvador del mundo, nuestro señor Jesucristo. Pastor, bienvenido y, y encantado que esté con nosotros para tocar un tema tan interesante e importante para el pueblo cristiano. Gracias, Carlos, por invitarme al programa. Saludos, amigos, hermanos, bendiciones. Complacido de estar aquí. Pastor, la Navidad, la época más esperada de de celebración de los cristianos podemos decir así la navidad y la semana santa son las principales épocas fechas de, recorda de recordación del nacimiento de nuestro señor jesucristo y de muerte y resurrección de nuestro señor jesucristo las dos fechas más importantes que podemos nosotros mencionar pero hay todo un, un sentido, hay todo un, un desarrollo de, de, de esta fecha, ¿no? la de cómo el ser humano la celebra, cómo los cristianos la celebramos. Me gustaría, pastor, que usted nos hiciera un análisis de qué realmente es el sentido de la Navidad. Bueno, la Navidad tiene, la palabra tiene un sentido eh, histórico, en su significado etimológico es nacimiento, natividad. Correcto. Pero. En realidad, aunque se está tratando de celebrar el nacimiento de Cristo, bíblicamente no hay un mandamiento que indique al pueblo de Dios a celebrar el nacimiento de Cristo. No lo hicieron los apóstoles, no lo hizo el Señor Jesucristo, no lo hizo la iglesia primitiva. Claro, claro. Entonces, es tradición ya que la cristiandad celebre Navidad. Y por todo el mundo, ¿verdad? Usted ve. Eh, nacimiento de Cristo, decoraciones, fiestas, eh, añoranzas, eh, corales, cantos alusivos, películas, eh, muchos lo asocian incluso con el invierno y la caída de la nieve. Y, bueno, se ha hecho una gran tradición, el árbol, los Co símbolos, correcto. son tantas cosas que se están entremezclando y para la gente eso es Navidad. Decía un merenguero dominicano que Navidad es uva y manzana, eh, que es. la brisita que se siente, ¿verdad? Eh, pasteles en hojas. bueno, son cosas que nos traen nostalgia, un recuerdo, porque se nos ha dado alegría, nos juntamos como familia y a eso nosotros llamamos navidad. época de paz, de amor, eh, que nació nuestro señor. Es. bueno, eso es lo que la gente tradicionalmente tiene como navidad. pero las fiestas de saturno, las saturnalias o saturnales, era la fiesta más importante en el imperio romano. Así es. Desde el año 217 a.C. se celebraban. Saturno, el dios de las cosechas y de, la, de los frutos, eh, era celebrado desde el 17 de diciembre hasta el 23 de diciembre durante una semana y eso tuvo que institucionalizarse en el imperio romano. La fiesta se instituyó en verdad para levantar la moral del pueblo después de unas batallas que habían tenido y el pueblo se gozó tanto esto se convirtió en algo carnavalesco se hacía un sacrificio en el templo de saturno eh, que era el dios más importante del de, de panteón romano y se hacía un banquete público sí. y las personas entonces celebraban un carnaval en el carnaval las fiestas eran que se, inter, se intercambiaban roles por ejemplo los esclavos hacían el papel de amos y los amos el papel de esclavo pero las personas también cambraba, cambiaban roles sexuales los hombres Hacían el papel de mujeres, las mujeres el de hombres. Otros hasta se vestían con piel de animales. Esa era la celebración romana. Esa era la celebración romana de una fiesta de la Saturnalia y de lo que ellos llamaban un carnaval. 17 al 23 de diciembre. Entonces, también se intercambiaban regalos durante las Saturnalias. Entonces, ellos se daban regalos, banquetes, el sacrificio al dios Saturno, celebrando que ya habían concluido la siembra en, en otoño. Así Entonces, es. ¿qué pasa? Eh, viene ahora el 25 de diciembre, donde es el solsticio de invierno y es el nacimiento del sol Invictus. Así es. Entonces el dios sol era, era la deidad de romana más importante y se celebraba el 25 de diciembre. Así que las Saturnalias del 17 al 23 de diciembre terminaban con el nacimiento del sol Invictus el 25 de diciembre. Y esto fue celebrándose desde el 217 a.C hasta el año 330 después de Cristo, más de 500 años de celebración de Saturnalias paganas. Constantino, el emperador romano, establece el cristianismo como la religión oficial. Y es la iglesia entonces para quitar la celebración pagana de las Saturnalias que cambia la fecha, cambia la fiesta y dice que el 25 de diciembre nació el Señor Jesucristo. Quiere decir que era una especie de adecuación eh, cronológica en el tiempo para en el imperio romano poder establecer ya el cristianismo creciendo y que entonces se pudiese trasladar un tipo de festividad cultural en Roma para reconocer entonces la natividad de Nuestro Señor en Jesucristo. En una fiesta religiosa. En una fiesta religiosa. Entonces, así se hicieron también con otras muchas fiestas y con mu muchas otras deidades. Por eso las estatuas y los templos paganos se convirtieron en templos cristianos. Y las vírgenes de Venus se convirtieron en las vírgenes de la Alta Gracia, la Virgen María y otros, y otros dioses. Entonces, esto hizo la religión oficial del imperio, la iglesia ahora católica, apostólica y romana. Entonces, la Navidad establecida el 25 de diciembre del año 330, ya por el emperador Constantino y Teodosio, Correcto. que establecieron el cristianismo. Entonces, ¿qué pasa? Se celebra ahora el nacimiento de Cristo. Lo que era el nacimiento del sol invictus en el día del sol, en el día del domingo, ahora el día del, de descanso y el día del Señor es el domingo. Pero era el día del sol, ¿correcto? Y era el día del nacimiento del sol invictus, el 25 de diciembre. Y ese es el, es el origen histórico de esta celebración. Recuerden que las Saturnalias celebraban intercambios de regalos. Esto, esta fiesta. Esta costumbre sí pasó Entonces, a la Navidad. Esto se quedó como tradición. Como tradición. Partiendo de ahí. ¿Ve? Pero fíjense que no tiene un origen judío ni bíblico la celebración del nacimiento de Cristo. De hecho, los primeros eh, cristianos eh, del primer siglo no celebraban Natividad Durante de Cristo. Durante tres siglos. Exactamente. Los exactamente. primeros tres siglos del cristianismo no se celebró Navidad. Ahora, pastor, eh, como nosotros comenzamos haciendo ese recorrido histórico del origen de la Navidad per se, o sea. Eh, lo que es un tipo de celebración que pudiéramos decir que se helenizó sí. o se mezcló con el cristianismo del, de, en el desarrollo de los primeros 200 años, eh, pudiésemos decir entonces que la información no es necesariamente correcta, pero tampoco no sería algo pecaminoso. No. Eh, ¿Por qué sería? ¿Por qué no sería, pastor? Bueno Vamos a, a continuar este, esta parte histórica aquí, porque desde el 330, cuando ya se establece como una fiesta oficial, ya pasa a todo el mundo cristiano. Es decir, el mundo conquistado por el Imperio Romano se le llama el Imperio Cristiano. Correcto. Pero luego viene el cisma de la Iglesia Católica de Occidente y de Oriente. Entonces, la Iglesia Católica Ortodoxa, Rusa y Griega, celebra el 7 de enero el nacimiento de Cristo por calendario gregoriano, calendario juliano, y tienen unas diferencias en ese sentido, pero ya entonces empiezan a incorporarse elementos de cada país. Correcto. Entonces ya, por ejemplo, los alemanes son los que aportan el árbol o una corona de, de, de pino, y así vienen otras costumbres, eh, eh, elementos judíos, la estrella que apareció la colocamos ya encima del árbol, el pesebre de los pastores y la visita la ponemos entonces debajo del árbol. Y entonces tenemos un coro de ángel y ahí está todo reunido alrededor de un árbol, que es un símbolo pagano, de otra festividad religiosa, claro. Entonces se han unido elementos religiosos paganos de otras culturas, la fiesta de la Saturnalia más la historia del nacimiento de Cristo para hacer lo que hoy celebramos como Navidad. Entonces, no es pecaminoso celebrar la fiesta de la Navidad como tal o el nacimiento de Cristo, yo creo que es una oportunidad de predicar el Evangelio en esta época, lo mismo que en Semana Santa, que sí es una festividad histórica, porque en esa semana que los judíos celebran la Pascua, Correcto. el Señor Jesucristo sufrió, murió y fue sepultado y también resucitó. Pero la Biblia tampoco nos manda a celebrar Semana Santa, la Biblia nos manda a celebrar, eh, a recordar la muerte del Señor Jesucristo en la cena del Señor y a celebrar su resurrección cada domingo cuando nos reunimos. Pero no es pecado que nosotros celebremos Navidad, nos reunamos como familia y comamos, sino que es una oportunidad, es una puerta abierta. Entonces, eh, eh, con este perqué, eh, eh, breve recorrido histórico, eh, entendiendo, vamos a decir, el origen de la festividad, eh, del todo el desarrollo de lo que sería la Navidad, en el próximo segmento, Pastor, sí vamos a ir entonces a la historia judía y al posible o probable, no posible, probable, porque la Biblia sí lo refiere. Eh, fecha, la probable fecha del nacimiento de Jesús conforme a la tradición judía. Amigos, continuamos en su espacio Fe y Razón. Bien, continuamos, amigos y hermanos, en su espacio Fe y Razón. Estamos to tocando el tema. De el sentido de la Navidad desde una perspectiva histórica y eh, bíblica. Y hemos hecho un breve recorrido histórico eh, con el desarrollo de la Navidad partiendo con esos elementos que se entremezclaron en el cristianismo en los primeros 200 años, luego de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a eh, analizar. Y vamos a ver desde la parte bíblica eh, cómo se desarrolla el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, cuál sería la probable eh, época en la cual nuestro Señor nació y cuáles elementos sí se dieron conforme al contexto judío. Pastor, eh, ¿qué, ¿qué podría usted eh, presentarnos con relación a, al contexto histórico judío? Esta es una. Una pregunta muy interesante porque la Biblia nos da una fecha aproximada del nacimiento de Cristo. Entonces podemos saber meses aproximados y también la época del año. Y el creyente tiene que saber la parte histórica porque tiene que conocer la influencia pagana que tiene la actual fiesta de Navidad. Correcto. No es un mandato del Señor, no es una fiesta cristiana celebrar la Navidad, pero es una puerta abierta, es una oportunidad. Como Pablo tenía... La puerta abierta en Pentecostés para ir a predicar la palabra a tanta gente que se reunía en Jerusalén. Los creyentes tenemos una gran puerta abierta porque el mundo está pendiente del nacimiento de Cristo en Navidad. Claro. Y claro. nosotros tenemos que aprovechar eso para introducir el Evangelio. No es pecado comer, no es pecado beber, no es pecado decorar tu casa con los símbolos navideños. Son adornos de la época, pero tú tienes que saber el origen de muchos de estos símbolos. Por Correcto. ejemplo. Estos, estas bolas que tiene el árbol de Navidad son, son Saturno, es el dios sol. Claro. ¿eh? Y estos son símbolos paganos, igual que el árbol, como ya lo dijimos. Ahora bien, la Biblia sí dice lo siguiente. Eh, el ángel se aparece a la Virgen María, Mateo capítulo 1, y le dice que ella ha sido escogida por Dios para ser la madre del Salvador. Ella le pregunta, ¿cómo va a ser esto? Porque soy una señorita y no me he casado. El poder de Dios va a permitir que quedes embarazada y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios y pondrás por nombre de él Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ahí viene el tema ya de salvador. Jesús significa salvador. Y así en cada relato, en Mateo y en Lucas, todos hablan de un salvador. Se le anuncia también a José, se le explica lo que va a suceder, él obedece al Señor. Pero cuando el ángel se aparece a María, para demostrarle que el poder de Dios puede hacer estas cosas, le dice, mira, tu parienta Elizabeth ya tiene seis meses de embarazo. Así es. Es decir, ella era estéril. No hay nada imposible para Dios. Si una estéril ya en edad avanzada está embarazada de seis meses, tú que eres señorita no puedes dudar de que Dios puede hacer un milagro contigo y que tú estés embarazada del Salvador. Hágase conmigo conforme a tu palabra, dice María. Nos vamos a Lucas capítulo 1. Y dice la palabra de Dios que hay una pareja compuesta por el sumo sacerdote Zacarías y su esposa Elizabeth de la tribu de Leví, temerosos de Dios ambos, que esperaban la venida del Redentor, del sí, Mesías. Así es. Y Zacarías le corresponde servir en el templo y él era de la clase de Abías. En Primera de Crónicas 24 nos dice que el rey David en su tiempo para el culto en el templo multiplicó los levitas y sacerdotes que servían, y por familias los dividió, la familia de Leví los dividió por semanas, turnos de una semana cada uno. Correcto. Y durante las tres fiestas mayores judías que celebraban una vez al año, Pentecostés, la Pascua y la de los Tabernáculos, ellos tenían que quedarse también, todos los sacerdotes, una semana más. Es decir, que cada grupo le tocaba dos veces al año: las fiestas anuales y la semana que le correspondía. Pues. Zacarías, esposo de Elizabeth, le correspondía servir en el templo en la clase de Abías, que era el octavo turno, en el tercer mes del calendario judío, que es el mes de Sivan. Entonces, en ese tercer mes, en la octava semana, le tocaba, al, inicio, al final de la octava, inicio de la novena, servir en el templo. En ese servicio se le aparece el ángel a Zacarías y le dice, tu esposa va a tener un hijo. Y le dice: No te creo, dame una señal. Bueno, la señal es que tú te vas a quedar mudo hasta que el niño la nazca para que tú no dudes de la palabra de Dios. Así el es. ángel se va y entonces, cuando él se va a su casa, después de terminado su servicio, entonces Elizabeth dice la Biblia que concibió, quedó embarazada. Si el mes de Siván corresponde a los meses de mayo y junio, Correcto. porque el calendario judío es un calendario lunar, 13 meses, por eso. La fiesta de la Pascua, la Semana Santa, a veces cae a final de marzo y a principio de abril, principio de abril. porque corresponde a los meses del calendario judío. Si el mes de Sibán corresponde a los meses de mayo, junio, y Zacarías llegó a su casa o a final de mayo o a principio de junio, de junio claro. y Elizabeth queda embarazada en esa época, vamos a suponer que quedó embarazada a finales de mayo o a principios de junio. Contamos, junio. Julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Seis meses de embarazo de Elizabeth. Al sexto mes se aparece el ángel a la Virgen María y le dice, tu parienta está esperando un bebé. Entonces en el mes de noviembre es cuando María concibe y el Espíritu Santo, el poder de Dios, hace que esta señorita quede embarazada sin conocer varón. Entonces si contamos el mes de embarazo de María, el mes de noviembre, en adelante, diciembre enero febrero marzo abril mayo junio julio y agosto el señor jesucristo aproximadamente nació en otoño entre agosto, o agosto y, septiembre. y septiembre esa es la hipótesis y que eso, se es bíblica, eso es bíblico bíblico eso es bíblico bíblico otro detalle es que la biblia dice que cuando los ángeles se aparecieron a los pastores estos estaban guardando las vigilias cuidando sus ovejas en la noche afuera en los meses ya de noviembre y diciembre empieza la lluvia en israel el invierno Correcto. Y las ovejas tienen que ser guardadas en un lugar seguro, porque una oveja mojada, eh, con toda esa lana, no puede caminar, lo, es presa de los animales. Bueno, las condiciones no están dadas para que se pastoren ovejas en invierno. Entonces, Jesús no nace en diciembre, Jesús no nace en invierno, Jesús no nace cuando está nevando, nace en otoño. Correcto. Y esta es la fecha aproximada. Entonces, el relato bíblico... Es interesante porque es la historia de un Salvador desde que se le anuncia a María. Cuando Elizabeth es visitada por su pariente María, porque ella está embarazada de seis meses. María se queda con ella hasta que nace Juan. María saluda a Elizabeth y Juan salta en el vientre de su madre. Es decir, que la primera persona que celebró el anuncio del nacimiento de Jesús fue Juan el Bautista en el vientre de su madre. Correcto. Y entonces ella dice: La madre de mi Señor, venga a mí. Zacarías está mudo, nace Juan. Y entonces, lo primero que dice Zacarías cuando el Señor hace el milagro de permitirle hablar es, bendito sea el Señor. Entonces ya ahí los creyentes empiezan a cantar porque Dios les ha prometido un Salvador que ya está en el vientre de María. La misma María dice, eh, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y de ahí viene el canto eh, tradicional, el magnificat. María está engrandeciendo al Señor porque nos envió un poderoso Salvador. Es. Entonces Zacarías está cantando, bendito sea el Dios de Israel que nos levantó un poderoso Salvador, el Benedictus. Pero los ángeles se van y le anuncian a los pastores que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Que es Cristo el Señor. María dice: Engrandece alma, mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Zacarías dice: Dios nos levantó un poderoso Salvador. El ángel le dice a María: Su nombre es Jesús, porque Él salvará. Los ángeles le dicen a los, a los pastores: Un Salvador que es Cristo el Señor para ustedes. Y entonces canta el coro de ángeles y dice: Gloria a Dios en las alturas. En la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. La gente dice a los hombres de buena voluntad. Los hombres no son de buena voluntad. Así es. es Dios quien tiene buena voluntad para con para nosotros, con los nosotros. pecadores, y nos da a su Hijo Jesucristo un Salvador. Así los pastores dicen: Vamos a ver qué es esto que ha acontecido. Van a Belén y allí encuentran que el Señor Jesucristo ha nacido, como dijeron los ángeles, y volvieron glorificando a Dios. Tiempo después, el Señor, el Espíritu Santo, le dice a, a Simeón. Que el niño está ahí en Jerusalén. María y José habían llevado al niño para ser circuncidado. Y entonces Simeón, cuando carga el niño y lo recibe, dice: Ahora despides a tu siervo en paz porque han visto mis ojos tu salvación. Y ahí está entonces Simeón cantando. Pero ahí está Ana también celebrando y hablando de todos al niño. Entonces hay cántico, hay celebración, hay gozo porque Dios mandó un Salvador. Y esa es la historia más preciosa que tiene el mundo, la humanidad. Dios nos envió un Salvador. Eso es Navidad. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David. Un Salvador que es Cristo el Señor. Necesitamos un Salvador porque somos pecadores. Así es. Ese es realmente el sentido de la Navidad, Pastor. Y esa, eh, ese recorrido histórico ya desde la perspectiva judía, desde la Biblia, eh, es realmente... Eh, el, el, el contexto histórico, el contexto bíblico. Así es. Y de hecho, en la fecha que la Biblia apunta a que nuestro Señor Jesucristo nace, todo el desarrollo del, 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 del relato histórico, ¿no? de, de, de la vida de nuestro Señor Jesucristo, eh, sí. sí tiene un sentido lógico bíblico, porque se menciona un tiempo de nacimiento en el cual como usted muy bien refirió, los pastores estaban, estaban pastoreando las ovejas, no había llegado el invierno, eh, también eh, este, se tiene la, la presencia de la llegada de los reyes uh -huh. de oriente que lo visitaron o sea, dos no, años después, exactamente eh, o sea, todo, todo el sentido que nos da la Biblia histórico recae para nosotros tener eh, el correcto eh, la, la correcta interpretación, la correcta teoría el, el, cor, el correcto contexto histórico de, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando volvamos, pastor, vamos a analizar cómo las naciones del mundo celebran Navidad y qué sentido les, da, les dan a la Navidad, tanto desde el, desde el mundo secular como del mundo cristiano. Cuando volvamos, amigos, en este interesante tema, el sentido de la Navidad en su espacio Fe y Razón. Bien, continuamos amigos y hermanos en su espacio Fe y Razón, compartiendo con nuestro hermano el pastor Joel Puello el análisis del sentido de la Navidad. Eh, hasta ahora hemos estado desarrollando eh, un, un excelente análisis. Eh, eh, yo le estaba diciendo al pastor fuera de cámara que es una computadora bíblica, <laughs> eh, porque nos dio ay, unas, ay, ay. unas referencias muy muy buenas y exactas eh, que nos presenta la palabra de nuestro señor. Eh, Pastor, ¿cómo eh, aborda la Navidad el mundo secular y el mundo cristiano? O sea, eh, ¿no hay eh, una, una similitud en cuanto a, a cómo nosotros vemos la Navidad, la celebración, eh, cómo nosotros recibimos esta fecha? ¿O usted entiende, Pastor, que eh, es necesario conocer la historia para entonces nosotros poder hacer una, una celebración conforme? A la voluntad de nuestro Señor. Yo creo que sí, porque la Biblia nos habla del gozo de todos aquellos que oyeron del nacimiento de Don Salvador. Fíjense que la Biblia dice en Lucas, capítulo 1, que eh, Zacarías y Elizabeth eran temerosos de Dios y esperaban la redención de Israel. Sí. Pero María también. Lo esperaba. José también lo esperaba. Simeón lo esperaba. Claro. Ana lo esperaba. Es decir, los creyentes piadosos en el Nuevo Testamento estaban esperando que el Señor el Mesías enviara salvador. el Mesías claro. Salvador y cuando los en, lo envió celebraron. Por eso dicen los ángeles les doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo y los ángeles cantaron, todos cantaron celebrando el que Dios ha enviado un Salvador. Y nosotros no vamos a celebrar que Dios nos ha enviado un Salvador. Esa es la noticia más grande, es la celebración que todos debemos eh, tener, celebrar verdaderamente, pero celebrarla correctamente. No en el sentido pagano, sino en el sentido bíblico. No solamente un 25 de diciembre. Ah, vamos a cantar un himno navideño. No, en, en, en agosto no lo podemos cantar porque no, no estamos en Navidad. Correcto. Ese himno hay que cantarlo. En todas las épocas, al mundo paz, nació Jesús, nació ya nuestro rey. ¿Por qué? Porque Cristo, el Salvador primero empieza su historia naciendo de una virgen, viviendo en esta tierra y luego yendo a la cruz, es sepultado y resucita al tercer día. La historia de la redención comienza en el cielo, en la eternidad, cuando Dios planifica, ¿verdad?, escogernos desde antes de la fundación del mundo, pero empieza... Como dice Gálatas capítulo 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido en de En el mujer, momento justo. En el momento justo, cuando Dios introduce su hijo al mundo. Cuando el Señor dice, me preparaste cuerpo. Y esto fue en el, en el vientre de María donde sucedió este milagro y empieza entonces la redención ya a ejecutarse. Así Nació un salvador. Pero el mundo ha paganizado esta historia y la ha comercializado. Y la historia es hasta, es bíblica también porque el enemigo se ha propuesto destruir al Salvador desde que Dios prometió a María, allá en Génesis 3.15, lo que muchos dicen el primer evangelio, de, de tu simiente nacerá uno que destruirá a Satanás y le pisará la cabeza, pero él te va a herir a ti en el talón, en el calcañar, Así es. refiriéndose a la muerte de Cristo, pero Cristo le vencería completamente. Desde ahí, fíjense cómo Caín mata a Abel, Caín es del maligno, pero Abel era del Señor, era justo. De ahí en adelante hay una persecución para destruir al primer hijo de esa mujer y ver si destruimos al Salvador. Ah, van a ser de la mujer, pues voy a matar al primer hijo. Porque si Dios va a redimir la humanidad de ese hombre. Entonces ahí se destruyen Caín y Abel, y entonces Dios dice la línea de Seth. Y ahí usted va viendo esa línea de hombres y llegamos a, a Noé. Y Dios tiene que destruir el mundo completo, pero salvó a Noé. Y de Noé sale Sem. Y de Sem sale Abraham. Abraham, Dios le promete un hijo y dice: De este es que va a salir el Mesías. Pero ¿qué pasa? Eh, por poco se daña el plan porque Abraham toma a Agar. Claro. Y entonces eh, tiene a Ismael. Él es el primer hijo, pero Dios dijo: No, es en Isaac y es a través de Sara. Entonces nace Isaac. Pero entonces, 40 años después, es que Isaac viene a tener un hijo porque Rebeca. Es estéril. ¿Y qué pasa? Estos están luchando. Dios escoge a Jacob, aborrece a Saúl. Pues es de Jacob. Es de Jacob. Jacob tiene dos mujeres, una de ellas es estéril. Y la, la principal, su esposa, eh, Rubén, se desacredita porque se acuesta con la mujer de su padre. Ju y Dios dice entonces, es de Judá. Así es. Pero los dos hijos de Judá, los primeros hijos mueren. Y, y dice la Biblia que entonces Judá se llega a su nuera y tiene un hijo y es de Fares. Y entonces ahí viene la línea. Eh, del, del Mesías, y dice la palabra de Dios, que en Egipto el Faraón quiso matar a todos los niños judíos Así es. que nacían. El faraón quiso destruir la nación judía. Para y entonces, matar a Moisés. Para matarlo. Okay. Ya, ya después de esto, Dios dice, es a través de David, es a través del rey David, yo te haré casa. Y entonces, eh, es a través de Salomón, pero Salomón nace de manera. Eh, eh, por la providencia del Señor, cuando Dios perdona a David a través de Beth-Sabé, porque es. el primer niño murió. Y miren cómo Salomón se desvía, pero Dios siempre guardó una línea hasta que nada más quedaba un solo, y Dios preservó ese niño. Y de la descendencia de David entonces nace el Señor Jesús. Pero María, eh, mujer de José, todavía antes que se juntasen, José quería dejarla secretamente. Así si es. la difamaba, ¿qué iba a pasar con María? ¿Le iban a matar? Una joven bajo, sin estar casada. ¿Las leyes mosaicas? Embarazada, ah, pues vamos a matarle. Y José pensaba en esto: Dios tiene que intervenir y decir, no, recibe a tu mujer. Y dice la Biblia que José obedeció. Entonces ahí nace el niño. Se mudan a, a, en Belén en una casa. Y entonces, eh, dos años después, dice la Biblia que Arquelao, el, el, el ángel le dice a, a José: tienes que irte porque Herodes quiere matar el niño cuando nace. Y entonces Herodes mata a los niños de 0 a 2 años que había en Belén. Y José tiene que irse a Egipto. Claro. Regresa a Egipto y dice: No, Arquelao reina en Judea. Y este hombre es tan peligroso que mató 3.000 judíos y mezcló la sangre con, con los sacrificios. Así. Y entonces se muda a Nazaret. Fíjate que siempre hay una persecución. Hasta que finalmente matan al Señor Jesucristo en una cruz. El diablo pensaba que había triunfado, pero el Señor Jesucristo resucitó al tercer día. Pero ¿qué sucede después de esto? Vamos a destruir entonces la fe de Jesús, el cristianismo. Vamos a paganizarlo, vamos a mezclarlo. Vamos a hacer que las estatuas reciban nombres cristianos. Vamos a hacer que toda la historia se distorsione. Vamos a decir que Jesús nació en un pesebre, pero debajo de un árbol. Vamos a juntar los pastores junto con los magos que llegaron dos años después y todo lo ponemos ahí. Vamos a decir que la estrella se posó debajo de un árbol. Vamos a decir que Cristo nació un 25 de diciembre y vamos a poner todos los símbolos posibles. Es más, vamos a hacer que un personaje sea más popular que Jesús. Ese personaje es Santa Claus. Oh, Dios, Dios. Y vamos a comercializarlo y a venderlo porque es Santa Claus el que da los regalos a los niños y todos los niños del mundo van a empezar a esperar a un viejo. Gordo que viene volando en un trineo, se mete por la chimenea y llena una media de dulces, y él es el que te da los regalos. No Jesús. Tenemos una J de canquiña, un dulce en forma de J que representa a Jesús, y en una escuela en Estados Unidos el director lo prohíbe. No vamos a decir ya feliz Navidad o Merry Christmas porque está hablando de Cristo. Vamos a decir felices fiestas. Algunos confunden. La Pascua Judía que se celebra en Semana Santa y dicen, felices Pascuas, no tiene nada que ver el nacimiento de Jesús con la Pascua. Correcto. Todo es un comercio. Vamos a darnos regalos. Es Navidad. Nosotros tenemos que darnos regalos unos con otros. Era lo que se celebraba durante la Saturnalia. Vamos a comer, vamos a beber. ¿Qué tenemos en la fiesta navideña? Un derroche, mucha borrachera, nadie se acuerda del Señor Jesucristo lo que antes era su una obra, fiesta de su obra salvadora. Y aún así en tiempos pasados la gente celebraba con solemnidad el niño Dios, que ya no es un niño, la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así es. Cristo en forma de hombre intercede por nosotros en el cielo, pero se quiere borrar el nombre de Jesús. Ahora hay una oposición al cristianismo, que no se enseña en las escuelas, que no se diga en la televisión, que no se hable en ningún medio. Porque el problema no es religión, el problema es Cristo, el problema es Jesús. Ese es el nombre que es sobre todo nombre y ese nombre molesta. Así Entonces, es. que no nazca el Mesías, que no se predique el Mesías, que no se celebre el nacimiento del Mesías, pero Jesús es el nombre que es sobre todo nombre y toda rodilla se doblará y toda lengua con, confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Así es, Pastor. Y bueno, viendo también este, este análisis. Eh, podemos decir entonces que, bueno, lamentablemente en la gran mayoría ¿no? de, de Occidente no se celebra eh, el, el recordatorio de, de, de ese nacimiento puro, eh, de ese Salvador que vino al mundo a dar oportunidad ¿no? de salvación y, y, bueno, las personas... Eh, lo celebran con un sentido completamente tergiversado de la Así historia y con, y con un sentido completamente desenfocado de la palabra de Así Dios. Eh, pero en el próximo segmento, pastor, lo que sí podemos hacer es, con esta humilde y breve, y breve análisis del sentido de la Navidad y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, es sí decirle a aquellos hermanos y amigos, que sí estén interesados en celebrar la Navidad como, como debe de ser, aunque sea una recordación de nuestro Salvador, aún no siendo en la fecha correcta, ¿cómo sí, de, qué debemos hacer en esta época? ¿Cómo debemos compartir con amigos, hermanos y familiares? ¿Y cuál sería entonces el verdadero sentido de la celebración de la Navidad? Excelente. Cuando volvamos, amigos y hermanos, en su espacio, fe y razón. Continuamos, amigos y hermanos, en su espacio Fe y Razón, tocando el tema interesantísimo del de sentido de la Navidad conforme a lo que dicen las Escrituras, conforme a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos hecho un recorrido interesante, una cronología histórica de los eventos, de, de dónde nació ¿no? ese concepto de Navidad, luego cuál es el verdadero concepto del de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo desde el contexto histórico judío, no desde eh, cómo, se, cómo se dieron los hechos, la fecha, la, la probable fecha eh, y época exacta del nacimiento de, de nuestro Señor. Y ahora vamos a analizar un poco, en este último bloque, el cómo nosotros, los cristianos y los amigos que eh, sienten ese interés, esa inquietud de conocer la historia de nuestro, de nuestro Señor Jesucristo y estudiar la palabra de Dios, que es lo más importante, eh, no solo en, en, en Navidad, sino en todo el año. Porque, como dijo el pastor al principio del programa, esta es la historia más extraordinaria de la humanidad y del universo completo, sí, sí. pastor. ¿Cómo nosotros debemos recibir la Navidad? ¿Cuál sería, ¿Cuáles serían esos consejos? Eh, oportunos para, para nosotros celebrar con amigos, familiares y nuestros hermanos eh, cristianos. Yo creo que el creyente tiene que conocer la historia de la Biblia, el relato del nacimiento del Salvador y el significado, la importancia que tiene de Dios enviar a su Hijo al mundo. Y después de conocer el relato bíblico, debe conocer también la parte histórica, todos los elementos paganos que existen en la celebración actual de la fiesta navideña. ¿Por qué? Porque hay elementos que son paganos, hay elementos que son religiosos, que distorsionan el verdadero mensaje. Que no Ahora, se desenfocarían de la historia. Completamente. Pero yo tengo que ser sabio, porque digo, esta es una puerta abierta. Ahora mismo esto es completamente comercial. Sí. Pero yo como creyente tengo que tomar esta oportunidad. La familia se reúne. Es la única oportunidad en el año, o quizás la segunda, en la que te puedes reunir con tu familia. Y orar dando gracias a Dios por los alimentos. Es, y compartir con tu familia el, el significado de la Navidad. La verdadera historia de la Navidad. Porque es un mensaje evangelístico. ¿Qué le dicen los ángeles a los pastores? Les doy nuevas de gran gozo. Sí. Y la palabra nuevas, noticias, es la palabra evangelio. Buenas nuevas. ¿Y qué produce el evangelio? Gozo. ¿Cuál es la noticia? Que Dios ha enviado un Salvador. Esa noticia es lo que Dios nos ha mandado a predicar a todo el mundo. ¿Qué mejor época que en esta fecha decirle al mundo entero que Dios quiere ser tu Salvador a través del Señor Jesucristo? Entonces, las iglesias tienen que hacer programas especiales, tenemos que cantar, tenemos que hacer drama, tenemos que salir a las plazas, a los lugares públicos, tenemos que dar serenata donde sea posible, tenemos que compartir, tenemos que comer juntos. ¿Para qué? Donde hayan personas reunidas, el mensaje de la buena noticia del nacimiento de Cristo tiene que ser publicado. Así es. Que Cristo no nació el 25 de diciembre, lo sabemos. Que el árbol de Navidad es un símbolo pagano, lo sabemos. Que las bolas que cuelgan del árbol de Navidad representan al Sol y a Saturno y a los planetas, lo sabemos. Pero la historia del Salvador es verdadera. Así es. Y se debe predicar en este mundo secular. Todo lo demás es secundario. Claro, yo no me vestiría de Santa Claus en una iglesia, yo no me pondría un gorro de Santa Claus ni introduciría nada pagano a la iglesia, pero fuera de la iglesia, si hay que hacerlo, lo haría. Pero que no se diluya el mensaje más importante. Fíjense, el Señor Jesucristo se aparece, el ángel se aparece a la Virgen María, y la Biblia dice que era una virgen, una muchacha. Como como digo yo, el Señor se apareció a una muchacha pobre de la aldea más pequeña, Así es. del país más pequeño, del imperio más grande. El señor se fue a un lugarcito muy remoto, porque sí. Judea era el, el, el país, la provincia más pequeña del imperio romano. Y entonces de Judea se va a Belén, que el mismo profeta dice, pero Belén, no, no eres tú pequeña, es frata. Dice, no eres tan pequeña porque de ti va a salir el que será. El legislador de Israel, Así es. y ahí se va a una muchacha, una virgen en una aldea. Entonces, Dios es un salvador para todos, Jesús es para todos, es un salvador para los pobres. Como dice María, porque no fuiste a los poderosos, sino que socorriste a tu siervo David y te apareciste a los pobres. Así es. A los pobres, Jesús es un salvador para los ancianos, Elizabeth y Zacarías, eran ancianos. Así Simeón ya estaba a punto de morir. Ana era una viuda ya que tenía 88 años, de, solamente de viuda, y sirviendo al Señor. Y todos celebraron el nacimiento del Salvador. El Señor es un Salvador para los hombres de trabajo, los que amanecen cuidando a sus ovejas, los que están en el campo, los que, los que tienen que trabajar arduamente. El Señor es un Salvador también para ellos. Pero el Señor también es un Salvador para los poderosos y para los ricos, para los empresarios, para los reyes. Porque los magos que vinieron de Oriente eran personas que estaban en las cortes de los reyes de Babilonia y estas eran personas importantes y trajeron sus presentes: oro, incienso y mirra. Es decir, que ellos también tuvieron que postrarse al Salvador. Así es. Entonces, Jesús es un Salvador para todos, para todos los elementos de la sociedad: para hombres, para mujeres, para pobres, para ricos, para ancianos, para jóvenes. Y esta historia tiene que anunciarse en todo el mundo. No es Santa Claus el protagonista, no es Papá Noel, no es un trineo. No es la vieja Belén. No es la vieja Belén. Sí. Es el Señor Jesucristo el protagonista de la Navidad y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso debe predicarlo la iglesia. Así es. Eso debe predicarlo tú en tu casa donde el único creyente eres tú y va a haber una cena de Nochebuena, buen provecho, no dejes de hacerla, ora con tu familia canta con tu familia Agradece y dale el mensaje Señor de la por navidad, la vida. dale gracias a Dios por lo que nos ha dado durante este año, Así qué es. oportunidad tenemos. Entonces, creyentes, vamos a celebrar la Navidad, vamos a celebrar a Cristo. El mundo lo celebrará en diciembre, nosotros lo celebraremos todos los días hasta hasta el fin, hasta que el Señor regrese, porque es la historia más hermosa. Ninguna religión ninguna religión tiene una historia como esta tan extraordinaria en todas las religiones el adorador tiene que sacrificarse por la deidad ofrecer víctimas ofrecerse el mismo pero en el cristianismo en el evangelio es dios quien se ofrece por sus criaturas por amor se da a sí mismo por nosotros los pecadores el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Qué historia tan preciosa, qué Pastor, historia tan maravillosa. Así es, Pastor. Eso es digno de celebración, eso es digno de cántico, eso es digno de gozo. Dios nos ha dado un Salvador. Así es. Y ese es el verdadero sentido de la Navidad. Amén. O, diciéndolo ya de un término bíblico, el verdadero sentido del nacimiento de nuestro Salvador, Salvador Jesús. De la llegada del Mesías y que... Eh, Obviamente, también esperamos eh, su retorno glorioso, triunfal. Que ahí sí es que todo cristiano, todo cristiano que se mantiene eh, 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 pelando por ese día, como dicen las Escrituras, va a celebrar en grande. Donde en el la, Señor será Rey de Reyes y Señor, el de, señor de Señores. Y donde no y habrá. Estaremos siempre con el Señor. Y donde no habrá lamento, ni clamor, no. ni dolor, ni llanto. Ahí Amén. no habrá ni ricos, ni pobres, ni chiquitos, ni grandes, ni ahí todos. Seremos ante los ojos de nuestro Señor eh, una familia, Amén. una familia. Y yo creo que este programa, eh, en esta víspera ¿no? de celebración y, recorda y recordatorio del nacimiento de nuestro Señor, pues esperamos que sea de edificación para los que nos han estado eh, sintonizando. Y una vez más agradeciendo al Señor por todas sus, sus bondades y por su Gracias, misericordia y por su gracia. Esto ha sido su espacio Fue Razón, hermanos y amigos. Nos veremos en una próxima entrega, si el Señor así nos los permite. Hasta la próxima. Feliz Navidad.